Muy buenos días a todos y a todas. En estas fechas y en lo que se ha convertido ya en una cita tradicional, las puertas del Castillo de Luna y concretamente desde el Salón Capitular se abren para celebrar este particular pleno con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un acto al que os damos la bienvenida y del que vosotros sois precisamente protagonistas. Para iniciar este acto tiene en primer lugar la palabra la delegada y representante municipal en el Consejo Escolar del Centro Pilibaro, doña Laura Almisas Ramos. Muy buenos días a todos, señor alcalde, compañeros de corporación, comunidad educativa, alumnos de Afana que hoy nos acompañáis aquí. Señores, señoras, muy buenos días a todos. Un año más estamos en este Salón Capitular reunidos para celebrar el Día de la Constitución y el Día de las Personas con Diversidad Funcional, que celebraremos el próximo día 3 de diciembre. Nos alegra enormemente teneros aquí. A todos nosotros, y bueno, sí, también me gustaría deciros que bueno, que la delegada de Educación, por problemas de salud, pues bueno, no puede hablar mucho y por eso me dirijo hoy yo todo ante vosotros, ¿no? Nos alegra teneros aquí, como os he dicho antes, en la casa de todos los roteños y roteñas y bueno, en definitiva, en lo que es vuestra casa también. Esta es una más de todas las actividades que realizáis a lo largo del año, fuera del colegio o del centro, con el objetivo de que os hagáis visibles ante la sociedad. Hoy es un día para celebrar, para pelear, para reivindicar, para alegrarse y, sobre todo, para consolidar los derechos adquiridos y pelear por nuevos derechos. Las instituciones tenemos que trabajar para eliminar esas barreras que obstaculizan, señal de que vivimos en una sociedad más igualitaria y más concienciada con las personas con diversidad funcional. En eso estamos. Y esperemos que entre todos algún día no existan barreras de ningún tipo. Este equipo de gobierno apuesta por la integración de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la sociedad. Desde la Delegación de Formación y Enseñanza llevamos varios años, gracias a la colaboración de diferentes asociaciones, realizando charlas informativas donde los alumnos y alumnas pueden conocer de primera mano la realidad que se enfrentan en el día a día las personas con diversidad funcional. Un año más, os queremos dar las gracias por contar desde Afana con este ayuntamiento para que formemos parte de vuestro proyecto, de vuestros sueños, que esperemos que más pronto que tarden sean una realidad. Proyectos que servirán para que vosotros, los niños y las niñas que pertenecéis al complejo Pilibaro, puedan desarrollarse como personas que cuando seáis jóvenes y adultos sean capaces de ser más independientes y no tan dependientes. También para disfrutar de sus ratos de ocio y de deporte. Gracias en nombre de toda la corporación por ser especiales, porque eso es lo que os hace grandes. Os deseo que paséis a todos una feliz Navidad y bueno, como en los últimos dos años, pues os esperamos para recibir a su majestad de los Reyes Magos el día 5 de enero allí en vuestro colegio, que sé que os gusta mucho y la verdad que estamos deseosos de que llegue ese día. Así que muy buenas tardes a todos. A continuación, van a dar lectura del manifiesto por parte de integrantes de Afanas en nuestra localidad. Serán concretamente don José Antonio Rodríguez Tamayo y don Mario Macías, quien den lectura al manifiesto preparado para esta jornada. Deberes, agradecimientos y futuros compromisos. Hoy, día 1 de diciembre, víspera del Día de la Discapacidad, es un día importante para nosotros y nosotras. Es una manera de recordar a la sociedad que estamos aquí, que formamos parte de ella y que debemos tener los mismos derechos y oportunidades que los demás, aunque de nuestra integración social es cada vez mayor. Estamos cada vez más presentes y pretendemos estarlo aún más. Seguimos siendo en gran medida unos desconocidos extraños para parte de la sociedad. Nos han nombrado de maneras muy diferentes. Hoy día somos personas con discapacidad intelectual.
Ante todo somos personas y nuestra discapacidad no es más que un adjetivo, igual que tú eres, moreno, alta o delgada. Queremos también celebrar la fiesta de la Constitución, donde están todos los derechos y libertades de los ciudadanos de nuestro país. Nosotros y nosotras queremos defender nuestro derecho a ser iguales. No existen en el mundo dos personas iguales, ¿vale? Todos tenemos características físicas, intelectuales, gustos y opiniones diferentes. Todos somos iguales pero diferentes. Diferentes pero iguales. Cada persona tiene un futuro y un pasado único e irrepetible. En la diversidad está la riqueza del ser humano. Muchas gracias. Desde 1969 y desde 1970, un grupo de padres y ciudadanos comprometidos pusieron en marcha este proyecto. Las personas con discapacidad que hoy representamos hemos sido atendidas en la vecina de la ciudad del puerto de Santa María, recibiendo toda la atención y el cariño y la calidad de un servicio de medio. Hoy Afana, el puerto y bahía está vivo en Rota. Ya manifestamos a la sociedad roteña de nuestro deseo que haciendo cada vez más visible, cada vez más presente entre nuestros conciudadanos. Es un gran paso para nuestro colectivo, el ser reconocido como miembro activo a la sociedad con todo lo que ello conlleva. Contamos con muchos recursos y servicios que nos ayudan a normalizar nuestra vida. Centro de Educación Especial, Unidad de Día, Centro Ocupacional, Centro Especial de Empleo y Residencia. Afana, el puerto y bahía agradece a la sociedad de la Bahía de Cádiz en general y a los roteños, en particular su apoyo para favorecer la integración de nuestro colectivo y recordar que necesitamos su conciencia y compromiso para facilitar la integración de las personas con discapacidad. Agradecemos a este ayuntamiento todo el apoyo y la ayuda incondicional que nos ha prestado siempre en favor de nuestro desarrollo e integración. Desde aquí queremos deciros que no dejéis de ayudarnos y de verdad por nuestras necesidades y derechos. Muchas gracias de todo corazón. Este es un día importante para nosotros, una jornada para celebrar todos los logros conseguidos, pero también para reivindicar y recordar que los derechos de las personas con discapacidad se tienen que respetar y cumplir. Para terminar, nos gustaría recordaros algo. Nuestra limitación está en función de los apoyos que tú nos prestes. Cuanta barrera elimines tú, menos discapacidad seré yo. Es hora de salir, es hora de dar lo mejor de nosotros mismos, es hora de decir al mundo que estamos aquí. Manifestamos nuestro deseo de abrirnos a la comunidad con ciudadanos y con ciudadanas de Rota. Nos vemos en la calle. Gracias. Rota, 1 de diciembre. Tras la lectura del manifiesto, sean ellos los que sigan teniendo la palabra, porque vamos a iniciar el turno de preguntas que los distintos integrantes de Afana tengan a bien dirigir al alcalde de Rota y que se irán contestando en el seno de este pleno. Así que, si les parece, vamos a comenzar con ese turno de preguntas. Pasamos el micro a el integrante de Afana que dé lectura a esa primera cuestión. ¿Cómo es? ¿Por qué el día de el 6 de diciembre es festivo en España? Buenos días, muchas gracias, bienvenidos a todos, luego saludaré a todas las personas participantes. Ahora toca las contestaciones, como siempre, por parte de los miembros de la corporación a las preguntas que hacéis. En este caso la va a contestar la compañera Angie a la pregunta ¿por qué el 6 de diciembre es festivo en España? Hola.
¿Se escucha? Me han mandado para acá, vengo para acá. Hola a todos, ¿eh? Buenos días. Hola. Buenas. Gracias por invitarnos. Todos los años venimos con muchas ganas de veros las caritas. Yo los veo mucho porque son mis vecinos. Y muchas veces les cojo la pelota a José Antonio, que es el que lo tira siempre. ¿Eh? Pero bueno, hoy vengo a ya ratito con vosotros, con el alcalde, con los miembros de la corporación, porque sabéis que los sitios en los que estáis son los sitios en los que nosotros nos sentamos. ¿Eh? Claro, pues hacéis perfectamente. Nos tendríais que venir a quitarnos el sitio muchos más días, que seguro que lo hacíais mejor que nosotros también. Bueno, a mí me habéis preguntado qué se celebra o qué día es el 6 de diciembre. Yo os lo voy a decir, pero ustedes también lo sabéis segurísimo. ¿Alguien lo sabe? Venga, ¿qué? ¿Qué se celebra el 6? Bueno, el 6 de diciembre es otro día. El Día de las Capacidades es exactamente. El Día de las Capacidades. ¿Y el día 6? El Día de la Constitución, aquí en Rota. Aquí en Rota y en toda España. Sí. ¿Vale? Él lo ha dicho perfectamente. El día 6 de diciembre celebramos el Día de la Constitución. Ustedes vayan a celebrar día 4, que lo estáis haciendo perfectamente, pero venía aquí a recordarnos y a recordaros también a vosotros que es la Constitución y por qué la celebramos. La celebramos porque para los españoles es muy importante tener eso que es la Constitución, que es un libro, entre otras cosas, donde lo fundamental, que es lo que se recoge ahí, todos los derechos y deberes de todos los españoles, como bien ha dicho nuestro compañero, ¿vale? Que tuvimos la oportunidad de votarlas todo el día el año 1978. Yo no os quiero liar mucho con esto, simplemente que sepáis que estáis celebrando hoy vuestro día, como muy bien habéis dicho, pero que el día 6 se celebra el Día de la Constitución, muy importante para todos, porque ahí es donde cada uno de nosotros reivindicamos nuestros derechos y nuestros deberes. Muchas gracias y pasadlo hoy muy bien. Es el turno de la segunda pregunta. ¿Se ha reformado alguna vez la Constitución? ¿Y la siguiente? ¿Qué tenemos que hacer para reformarla? Muy bien. Muchas gracias. Va a responder la pregunta el compañero Moisés Rodríguez. Buenas a todas. Yo después de la speak que ha estado ante mí, ahora como que la cosa baja, pero espero que por lo menos la explicación que os voy a dar merezca la pena. En este caso ha habido dos reformas de la Constitución, dos reformas, una en el año 92, que fue una mínima reforma para el tema del Tratado de Maastricht, reformó el artículo 13, y otra, la más reciente, ha sido en el 2011, en la que se reformó el artículo 135, también puede decirse por imposición, en este caso de Europa. Y en este caso, para poder reformar la Constitución, depende de qué tipo de reforma se vaya a llevar, lo recoge el artículo 167 y el 168, que depende de las mayorías. En el artículo 168 se necesitan dos tercios de las dos cámaras, el Congreso y el Senado, ¿vale? Que es donde están todos, bueno, hay 350 en el Congreso, con que imaginaros, aquí hay 21, allí 350, y en otra cámara, tiene que ser refrendado por otra cámara. Y el artículo 167, pues necesita de otra mayoría, que en este caso son tres quintos, y es un poquito más llevadera, pero se necesita bastante cupo y bastante votos a favor para poder modificar la Constitución o reformar la Constitución. Sé que no soy el mismo speaker, esta mujer me ha dejado a mí con esto, pero espero que os haya valido mi explicación. Muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué tres cosas?
siete cosas. Busca. Busca. Un. Estado. Democrático. Democrático. Muy bien. Que pensaba que era más larga la pregunta. La respuesta en este caso es de Óscar. Bien. Sí. Bueno, muy buenos días a todos, a los compañeros de corporación, como no, a FANAP por siempre estar con nosotros, agradecer, pero especialmente, muy especialmente a todos los niños y niñas, a todos vosotros, porque hacéis de nuevo, bueno, pues marcar en nuestro calendario un día tan especial como es el de hoy, ¿no? Que entendemos, que estoy convencido que es un sentimiento generalizado de todos los compañeros de corporación, que es uno de los días más especiales en los que se pisa este salón capitular, por poder compartir con vosotros parte de la mañana de hoy. A la pregunta que se me hacía de qué tres principales aspectos, ¿no?, son los que busca un Estado democrático, pues tenemos que decir que la Constitución española es un, como bien se ha dicho ya anteriormente por mis compañeros, es el documento donde recoge pues todos los derechos y todas las obligaciones que tienen los españoles, ¿no? Pero sí que es verdad que principalmente busca tres aspectos, ¿no? Y estos tres aspectos pues no son otros que la libertad, la justicia y la igualdad, que son tres aspectos fundamentales para que cualquier español, que es quien todos los que nos regulamos en cierta manera por este libro, por la Constitución, pues podamos ser felices, ¿no? Y tres aspectos fundamentales que podemos también extrapolar al día de hoy, ¿no? La justicia, bueno, pues tenemos que vivir en un mundo y hay que trabajar continuamente por un mundo más justo, ¿no? La libertad, pues con la tranquilidad que recoge nuestra Constitución española de que todo el mundo pues es libre de expresarse como quiera, libremente, de pensar lo que quiera, libremente, sin que por ello se le tenga que perseguir, ¿no? Por tanto, siempre que se cumpla con las leyes, pues podemos expresarnos libremente sin ningún tipo de problema. Y también está lo que es la igualdad, que creo que es lo más importante en el día de hoy, ¿no? Porque para eso es lo que deben de trabajar todas las administraciones y principalmente desde la administración más cercana al ciudadano, como es el ayuntamiento. Y por tanto, desde cualquier administración hay que trabajar porque haya una igualdad real. Y en este caso, trabajar para que esta igualdad también llegue a vosotros en este día tan especial de las personas con discapacidad que se celebran estos días, pues entendemos que hace falta concienciar, porque realmente hemos dado muchos pasos de gigante, pero todavía queda mucho por andar porque realmente se garantice lo que es la igualdad real y que realmente pues nos veamos en un mundo pues donde 100% se cumplan las expectativas, ¿no? Por tanto, estos son los tres aspectos principales: la justicia, la igualdad y la libertad, que son los que recoge la Constitución española, que es la que, bueno, el libro por el que nos regimos todos los españoles, donde están nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. Pasamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿existe campaña de sensación por la parte del Ayuntamiento de Integración por las personas con discapacidad? Muchas gracias. La pregunta la va a responder Laura. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a responder la pregunta que ha hecho Marta, que además Marta fue compañera mía en el cole, los primeros años del colegio. Y Marta, bueno, pues estaba preguntando que si existen campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad por parte del Ayuntamiento para la integración social de las personas con diversidad funcional. Bueno, sí hay que decir que existen campañas
campañas que las distintas asociaciones, conjuntamente con el Ayuntamiento, como puede ser la Asociación Aula TGD, la Asociación de Discapacitados o el propio Complejo Pilibaro, que nos ayudan a hacer esas campañas de sensibilización para haceros también ante la sociedad que seáis más visibles. Por ejemplo, la Asociación de Discapacitados está este año elaborando unas charlas en los centros educativos a los alumnos de secundaria. Este año en la oferta educativa se recogió también por parte de AFANA el que de otros centros os visitaran para conocer las instalaciones del colegio, para conoceros a vosotros, para que vosotros compartierais con otros niños de otros colegios de la localidad, compartierais juegos y aprendizaje. Y yo creo que también vosotros, en los últimos años habéis tenido una campaña para acercaros a toda la sociedad. Yo recuerdo hace un par de años o tres, esa campaña que salisteis a la calle donde repartisteis un montón de abrazos por ahí por la calle, como sois vosotros, que sois muy cariñosos y a todos nos repartisteis abrazos y besos. Y por supuesto que el Ayuntamiento seguirá llevando a cabo esta colaboración con las distintas asociaciones y también por parte del Ayuntamiento para esas campañas de sensibilización y que cada día seáis más visibles a todos y que haya más niños, como este año que también tenéis compañeros nuevos, porque han entrado compañeros nuevos en el cole pequeñitos de 3 añitos, y tenemos que hacer que seáis más visibles a toda la sociedad para que vayan entrando nuevos compañeros en el colegio y cada vez seáis más los que estéis disfrutando de esas instalaciones que tenéis en el colegio de Pilíbaro. Gracias, Laura. Es el turno de la quinta pregunta. ¿Qué medidas tomas el ayuntamiento para lograr una igualdad total entre personas? Muchas gracias. La pregunta sobre las medidas que toma el Ayuntamiento para intentar lograr una igualdad la responde Manu. Pues muy buenos días a todos. Antes de nada quisiera daros la bienvenida a este salón de pleno, a vuestra casa, y daros las gracias sobre todo por hacernos partícipes y poder disfrutar de este día con todos vosotros. En respuesta a la pregunta en qué línea de ayuda mantiene el Ayuntamiento para el tema de accesibilidad, sí me gustaría decir, ¿no?, que desde el Ayuntamiento, ya en el 2016 y en el 2017, se han dado diferentes subvenciones a comunidades de propietarios para las instalaciones de ascensores en esas comunidades, ¿no? En el 2016 se dieron 4, si no me equivoco, y 7 en el 2017. Creo que es una respuesta para hacer la vida más fácil a todas las personas que lo necesitan y así romper barreras, que no haya barreras para nadie, hacer una vida más accesible y sobre todo en la comodidad de que nadie tenga ningún impedimento a la hora de poder moverse por ningún sitio de nuestra localidad, ¿no? Y creo que esa es la línea de trabajo en la que vamos a seguir apostando y en la que siempre nos tendréis a vuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca la pregunta número 6. ¿Qué modelos, qué medidas se están tomando desde el
las barreras arquitectónicas y de accesibilidad en la ciudad? ¿En qué se ha mejorado? ¿Qué queda por mejorar? Muchas gracias. Esta pregunta la... La pregunta la va a responder Nuria, que además es la delegada de accesibilidad. Hola. Ya os he saludado antes a todos. Bueno, ya os he saludado antes a todos, ¿vale? Como ha dicho el alcalde, yo soy la delegada de accesibilidad. Y mucho de vos... Estoy nerviosa, por contestar a la pregunta. ¿Me tenéis nerviosa? Y muchos de vosotros estáis en la Asociación de Discapacitados. Pues por el mes de mayo yo me reuní con Mari, con la presidenta. Y ella me entregó, que la habéis ayudado muchos de vosotros con fotos en el móvil, me entregó este dossier con muchas barreras arquitectónicas, los rebajes de los escalones que hay para bajar a los pasos de peatones, ¿vale? Aquí, y os he traído, se están haciendo desde mayo hasta ahora, hay dos albañiles, siempre eliminando todas las barreras que vienen en este manual de la foto, y van a estar siempre quitando todas las barreras de rota. Y os he traído dos ejemplos, un ejemplo, ¿vale? En la Plaza España, en una de las fotos, había uno muy feo y muy gordo, un escalón, ¿veis? Ahora os lo enseño allí. Y ahora se ha hecho esta semana, que no sé si habéis visto a los albañiles por ahí. Por todas las calles se están haciendo. Estáis viendo a los albañiles y esta es en la Plaza España. Ahora lo voy a enseñar por aquí. ¿Veis la que había en la Plaza España, como estaba antes y ahora? Pues ya está. Pues eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para eliminar la barrera arquitectónica, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Ahora es la pregunta 7. ¿De qué ayuda se puede beneficiar la persona con discapacidad para conseguir la igualdad de oportunidades? Esta la va a responder Antonio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días. ¿Estáis bien, no? La pregunta era las ayudas que... Bien, más o menos. Vale, vamos a ver. El ayuntamiento tiene un convenio de siempre con la Asociación de Discapacitados, ayuda a FANA, en todo lo que... Vosotros gusta el teatro, ¿no? Y cada vez que organizáis un teatro, pues el ayuntamiento ahí está apoyando para que hagáis el teatro. Cuando AFANA organiza la fiesta de fin de curso, ¿no? ¿Os acordáis? La fiesta de fin de curso, que nos ponemos allí a cantar a todo el mundo, que todo el mundo colabora, ¿no? Bueno, pues también el ayuntamiento colabora con AFANA dentro de las posibilidades del ayuntamiento en montaros y ayudar a la instalación de la fiesta de fin de curso. ¿Qué más os gusta? ¿Qué más hacéis? Las excursiones. Ahí está. El trenecito. Aquí está. El pleno. Aquí lo tenéis. O sea, el salón de pleno. Ahora mismo es vuestro. ¿O no es vuestro? Lo podía estar alquilado ahora mismo. Bueno, en todo eso, el autobús, en todo eso, colabora el ayuntamiento. No de ahora, de siempre, ha colaborado con vosotras y con vosotros, ¿no? Por lo tanto, y seguro, 100% va a seguir colaborando este y todos los ayuntamientos de Vega, porque vosotros os merecéis todo. Nada más. Espero que estéis contentos, ¿no? ¿Estáis contentos y contentos, no? Pues nada, muy bien. Hasta luego. La última pregunta, la número 8.
Moderador. Se promueve desde nuestro ayuntamiento las incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Nuria. Bueno, otra vez estoy yo aquí. A ver, ¿conocéis a alguien que esté trabajando en el ayuntamiento? ¿Quién? El Sergio. Eso es. Pues en el ayuntamiento desde hace muchos años hay una empresa que es municipal, que es el Centro Especial de Empleo, que es Torre de la Merced, y ahí se contratan a todas las personas que tengan alguna discapacidad, como vuestro compañero Sergio. ¿Vale? Bien, pues concluido el turno de preguntas, en el que han participado muchos de los integrantes y también de miembros de la Corporación Municipal. Tiene a continuación la palabra el representante de Afanas, don Francisco Ferrer. Bueno, la verdad que para lo frío que está el día, aquí hace un calor tremendo y un calor que no es de la temperatura, sino del gran acogimiento que, como siempre, nos dispensa el Ayuntamiento de Rota. Tengo que agradecer al señor alcalde, a todos los miembros de la corporación que están aquí presentes, el cariño con el que siempre se toman este día, que es muy importante para nosotros. Hoy es el día de las capacidades, de las diferentes capacidades que tenemos las personas. Todas las personas somos capaces de hacer algo y todas las personas necesitamos apoyos y ayuda para poder desarrollar mejor nuestras vidas. Es muy importante, y nosotros valoramos mucho, los municipios que hacen que sus vecinos y sus vecinas puedan desarrollar todas las capacidades que tienen, o al menos que se empeñen en que las puedan desarrollar. Y la verdad que por eso merece mucho la pena Rota, porque Rota desde siempre es un municipio que ha trabajado porque todos podamos desarrollar nuestras capacidades, porque todos, como decía antes Óscar, uno de los grandes objetivos de la Constitución es que seamos felices, pues el Ayuntamiento de Rota, los vecinos de Rota, la ciudad de Rota, hacen posible que todas las personas que tenemos capacidades diferentes seamos felices y trabajan porque nadie se queda atrás. Tengo que agradecer también, ya como asociación, el cariño, el acogimiento que todas las iniciativas que traemos a este ayuntamiento, cómo son tomadas, cómo son tratadas, cómo son intentadas sacar adelante. Corporación tras corporación, hemos trabajado con diferentes corporaciones y siempre, siempre hemos encontrado un cariño, un apoyo, un calor que de verdad que año tras año cuando venimos de aquí lo agradecemos, pero no queremos dejar de hacerlo. Este año es muy importante para Afanas. Celebramos o empezamos a celebrar los 50 años. 50 años en los que un grupo de padre y madre pues se unieron y exigieron en los años 60 el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y como muy bien decía Laura, que seamos visibles. Y por eso desde aquel entonces intentamos que todos estos días, sobre todo eso, que seamos visibles. Para reivindicar, es un día de reivindicar también, pero tenemos todos los días del año y todos los días del año para exigir nuestros derechos ante las diferentes administraciones. Tenemos también
todos los días del año para dar las gracias a todos los vecinos, a todas las administraciones que también nos acompañan. Decía antes que celebramos 50 años y empezamos pues en una habitación con un coche cedido y rifando. Hoy en día no tenemos que rifar, hoy en día tenemos derechos y trabajamos porque esos derechos los puedan desarrollar las diferentes administraciones que nos gobiernan. Pero bueno, simplemente quería acabar, como decía ante Óscar, uno de los grandes objetivos de todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Rota, es trabajar por hacernos felices, y hoy ustedes nos han hecho muy felices. Así que muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos los miembros de la corporación. Se dirige a todos vosotros y vosotras a continuación el alcalde de Rota, don José Javier Ruiz Arana. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Saludo a los compañeros de corporación, a todos los amigos y amigas del centro de Afana, al representante de Afana que nos está acompañando, a quien tengo que agradecer que se siga manteniendo no solamente la actividad día tras día, año tras año, sino también que se siga manteniendo este tipo de iniciativas aquí. Para nosotros es un placer. Si sois felices vosotros, más felices somos nosotros de aquí, acogeros un año más en este Salón de Pleno, que es la casa de todos los roteños, y compartir un rato agradable en este día de celebración. Gracias y bueno, y que espero que este año, además de celebración de aniversario, sea un año además más intenso aún. Saludar a todos los miembros del equipo de esta familia que conforma el centro Pili Baro de Rota, a los docentes, a los profesores, al personal del centro, por supuesto, a los padres y madres que hacen posible todas esas actividades, y a todos los amigos y amigas que están aquí, algunos sentados en el sitio de los concejales habituales y otros aquí entre el público y que habéis querido participar con vuestras preguntas. Decía que es vuestra casa, el Castillo de Luna, este salón capitular, y estamos encantados y es un placer de que nos hagáis partícipes de actos como este y que nos ofrezcáis la posibilidad de compartir con vosotros lo que es un día de reivindicación y de conmemoración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que, como se dice, es la minoría más amplia del mundo. Un día que sirve para avanzar en la sensibilización y en la concienciación de la sociedad, comentaba Paco y Laura, para llamar la atención, señalar que existe, aún sigue existiendo, un problema sin resolver, asuntos pendientes que, si bien hemos avanzado mucho, hemos dado pasos importantes, aún quedan otros muchos por dar. Es un día en el que desde los gobiernos, desde las administraciones, a todas las asociaciones, también pasando por empresas y también personas a nivel individual, nos tenemos que preguntar qué más podemos hacer para alcanzar la integración y la igualdad de oportunidades de todos, sin excepción. No es fácil, y también vosotros lo sabéis, pero tampoco es una utopía. Los familiares, los amigos, los monitores, el colegio, la Afanas y, por supuesto, este ayuntamiento está con vosotros. Nuestro municipio es y sigue trabajando para ser cada vez más accesible, no solo desde un punto de vista de eliminación de barreras arquitectónicas, en las calles, en las playas también, que intentamos de que sean cada vez más accesibles con nuevos elementos a vuestra disposición, en los espacios públicos, como comentaba antes Nuria, o eliminación de barreras de comunicación que hemos también implementado, por ejemplo, en los monumentos, con vídeos con lenguaje para sordos que puedan también las personas que nos visitan pues tener acceso a esa información turística que se pone a vuestra disposición. Pero también es un municipio cada vez más accesible desde el punto de vista de la concienciación, caminando hacia una sociedad más inclusiva, igualitaria y solidaria. Al margen del trabajo que se hace por las administraciones, por los gobiernos, por los sectores empresariales, hay que destacar, y lo decía al principio, la importante labor que se realiza en el Centro Pili Baro y, por supuesto, por Afana. El esfuerzo de vosotros es de agradecer, porque es digno de alabar. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, gracias a vuestra lucha por seguir avanzando, se sienten hoy
con mayor igualdad, en un camino en el que tenéis, como digo, nuestro compromiso. Felicitaros a todos porque sois vosotros los principales protagonistas y actores de esta progresiva integración en la sociedad, porque sois vosotros los que demostráis día a día todo lo que sois capaces de hacer. Estaría bien hablar del Día de la Capacidad, como decía anteriormente, y lo que no dejáis pasar ni una oportunidad de ser y de ser parte activa de nuestra sociedad, de las fiestas de Rota, de las actividades de la oferta educativa municipal, de los proyectos de integración laboral de nuestro municipio, en definitiva, del día a día de nuestro municipio. Como decía anteriormente, gracias por seguir dándonos la oportunidad de compartir en este día este bonito pleno en este salón y, como decía también, a Fana desearle un feliz aniversario de estos 50 años de gran esfuerzo, de una gran trayectoria, no solamente en nuestro municipio, sino en toda la bahía y en el entorno y, por supuesto, como digo, a todas las personas que formáis esta gran familia de Afanas y del Centro Pilibaro de Rota. Muchas gracias a todos y que disfrutéis de este día. Bien, nos han comentado que los integrantes de AFANA vienen además de cargados con todas esas preguntas, con el manifiesto y con todo el cariño que demuestran día a día, con algunos regalos que quieren hacer entrega a este ayuntamiento. Concretamente son detalles que han realizado, que han elaborado en los talleres de cerámica, de jabones y de huerto. Muy bien. Así que adelante, vamos a hacer entrega de esos obsequio. Recuerdo de los chicos del Pilibaro, la Afana de Rota, para todos ustedes. Esto es por estar en el llavero. Os espero que os guste. Gracias. Emma, Escala y Escrimo. Buenos días a todos y quería darle gracias a ti, Javi, y a toda tu corporación por dejarnos salir el pleno para nuestro día de cafeteras.
Bueno, no os vais a ir tampoco con las manos vacías. El ayuntamiento también ha querido tener un pequeño detalle con todos vosotros, así que el alcalde va a entregar a Fana dos entradas para cada uno de los alumnos para que asistan al concierto de Navidad que ofrecerá la banda de música Nuestro Padre Jesús Nazareno. Entrada. Bueno, muchas gracias nuevamente por los regales, por los regalitos, por el trabajo importante que hacéis, por habernoslo traído aquí y por haber hecho disfrutar con vosotros aquí. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a echar una foto todo, ¿no? Ahora, pues vamos. Bien, pues para concluir el acto nos quedamos con el. Vamos a quedarnos con un recuerdo que va a ser la foto que vamos a realizar en la entrada del Castillo de Luna, en la escalinata. Así que os invitamos a todos a que nos dirijamos hacia allí y nos hacemos esa foto de familia en recuerdo de este día. Muchas gracias y buenos días.